Acaba de terminar el remate televisado de Alfredo S. Mondino, hoy con 8.000 vacunos que se han subastado desde el Campillo y para todo el país a través de la pantalla de Canal Rural. Bueno, Marcos, ¿cómo viste el remate en general? Bueno, la verdad que la lluvia del otro día, el ánimo de la gente y demás hizo que fuera un remate muy dinámico, salvo al último, viste, los vientos. La hembra siempre cuesta más, ¿no? La hembra siempre cuesta más, pero bueno, valores interesantes, la verdad que estuvo dinámico, sí. No, hay una realidad distinta a la de hace 10 días atrás, la lluvia cambió mucho el ánimo. ¿Y el sector agrícola, Marcos? El sector agrícola también llovió, viste que la lluvia es un... Por más que nosotros sabemos que agosto, septiembre son meses que normalmente en nuestra zona no llueve, bueno, cuando llueve como una bendición, como un empuje extra. Bueno, la gente está animada, hay mucha incertidumbre con el dólar y esas cosas, pero bueno, sabemos que al sector agropecuario lo perjudica la incertidumbre, pero el tipo de cambio alto en cierta manera lo beneficia y la verdad que preferimos que haya un menor beneficio, pero más tranquilidad, más estabilidad, la gente está buscando eso. Sabemos que este gobierno está tratando de hacerlo, creemos en eso, pero todavía no ha dado con la tecla. Y bueno, el productor va tomando decisiones muy de vez en cuando, muy paulatinamente, busca mucho el especificado, las tasas están altas, pero la gente está con ganas de producir. Tuvimos años mucho peores, con mucha más inestabilidad, la gente producía, así que imagínate estos años. Dejo de ser lo ideal, pero mucho mejor que lo que teníamos. Es de esperarse que en estos días que salga el sol, seguramente las sembradoras, vamos a empezar a ver sembradoras de la ruta, ¿no? Claro, bueno, todo lo que es maíz de primera, que estaban todos los... Vuelve a jugar fuerte el maíz de primera, ¿eh? Claro, vuelve a tomar su lugar, ¿no es cierto? Si bien en un porcentaje de un 30% lo que se hacía antes, pero bueno, vuelve a tener cierta necesidad en el productor. Y bueno, ahora con esta lluvia se arrancan desde mañana en adelante. Creo que, bueno, después de esta relación de tantos años, después de habernos acompañado y acompañado a nosotros los productores, creo que hemos ido entendiendo juntos que la alternativa mixta es de lo mejor para toda esta gran zona del sur cordobés. Si bien tenemos presencia en otras zonas también, pero lo fuerte de la actividad nuestra agrícola es en esta zona. Bueno, y la alternativa de poder pagar hacienda con grano, de poder, bueno, todo ese mix que ofrece nuestra empresa realmente es muy bueno. Sí, sí, un remate. Veníamos hablando que empezamos anunciando 6.000 y la verdad que se agrandó bastante. Estamos en una época donde un remate muy grande y bueno, muy contento porque con todo el trabajo de todo el equipo salió adelante, un remate muy lindo, muy ágil, con mucha gente acá en el club y con mucha gente por teléfono, así que creo que se lograron valores destacados en algunas categorías y normales en otras, así que muy contento. Dejo de relajarte, Francisco, porque se vienen los remates de reproductores. Ya nomás enseguida, el día 11 de octubre, tenemos el remate de Cabaña Don Benjamín, que es todo un clásico para la ganadería de esta parte del país. Sí, como todos los años, el segundo jueves de octubre, jueves 11, en la Sociedad Rural de Huinca Renancó, con 500 reproductores de Don Benjamín, 150 toros y mucho toro puro de pedrigue y toro puro controlado que están espectaculares, ya pueden ir viendo las imágenes en nuestra página web. Puro controlado y puro registrado porque hay Hereford también. Totalmente, puro registrados en Hereford y la verdad y en vaquillonas también, 350 vaquillonas puras controladas y puras registradas que están espectaculares, así que creemos que va a ser un muy buen remate y después ya seguimos al otro viernes siguiente en Nueva Galia con la gente de Los Murmullos, de Garruchos, con también un remate con 1.000 reproductores, un rematazo que la verdad que venimos es todos. El remate más importante de Cabaña Garruchos, de Cabaña Los Murmullos. No es poca cosa la responsabilidad de Alfredo S. Mondino en este remate, ¿eh? Sí, la verdad que se ha tornado, como nos decían, en la firma de Los Murmullos y Garruchos, el remate más importante de ellos y bueno, nos da una responsabilidad extra para con nosotros, para el trabajo de nuestro equipo. Y bueno, después tenemos una semana donde tenemos remate mensual de Olavarría y a la otra semana tenemos el viernes 2
en la estancia Gloria a Dios, el remate de La Paz de Huerta y también un remate que se va tornando de a poco en un clásico, de San Luis, así que también, bueno, con mucho trabajo por delante y con mucha responsabilidad ya terminamos este remate y nos ponemos a trabajar en todo lo que viene. Felicitaciones por este gran equipo, Francisco. Gracias, yo creo que siempre una de las palabras que se nombra después de los remates nuestros es el equipo y eso nos hace sentir muy orgullosos. Gracias a Alfredo, a toda la familia de Mondino, a Roberto, a Lidia, a Marcos, que bueno, son los formadores de este equipo, así que muchas gracias a ellos y bueno, seguimos con todo el calendario de 2018. Cuando no pudo llegar.